Hola a todos, en este video vamos a hablar de memoria inflacionaria. Supongamos que hay 20 pesos y una producción de solamente dos manzanas, entonces cada manzana va a costar 10 pesos. Si ahora el gobierno imprime dinero y aumenta la cantidad de dinero, puede ocurrir un primer escenario en donde aumenta la producción, en vez de dos manzanas tenemos tres manzanas y, por lo tanto, cada manzana sigue costando 10 pesos. Y por un tiempo no hay inflación o hay poca inflación. Este escenario ocurre cuando hay confianza y factor sorpresa, que es lo que ocurrió en el 2003. Acorde a esta referencia, el aumento de la cantidad de dinero fue del casi 60%, y sin embargo, acorde a esta otra referencia, la inflación en el 2003 fue apenas del 3.7%. ¿Por qué ocurrió factor sorpresa? Porque, excepto en el año 2002 que hubo inflación, los años anteriores no hubo inflación y por lo tanto la memoria inflacionaria era de solamente un año al principio del 2003, mientras que en la etapa kirchnerista comienza una meseta inflacionaria de 10 años de memoria inflacionaria, primero con Néstor la mayoría de esa parte de la inflación y luego con Cristina el resto, pero el problema ya comienza en realidad con la baña que deja en el 2005 una inflación de dos dígitos y esto lo que hace es perder el factor sorpresa y la gente ya empieza a esperar inflación. Aquí es donde comienza la memoria inflacionaria. Es el pecado original donde empiezan a comerse la manzana en vez de producirla. Y cuando todos esperan inflación, lo que ocurre es lo que se denomina expectativas de inflación y estas expectativas generan inflación que es justamente lo que ocurre después del 2005 es como una pescadilla que se muerde la cola o una profecía autocumplida y no se producen manzanas entonces ahora tenemos 30 pesos con solo dos manzanas 30 dividido en dos ahora cada manzana vale 15 pesos y aumenta la inflación. En este escenario, en cambio, lo que ocurría es que cuando la gente no esperaba alta inflación, más gente va a comprar más manzanas y por lo tanto los productores aumentan el capital, compran tractores y aumenta la producción. En cambio, en este escenario hay lo que se denominan expectativas de inflación y la diferencia es que va la misma gente con más dinero que ahora vale menos y por lo tanto los productores, en vez de aumentar el capital y producir más, lo que ocurre es que suben los precios porque saben que tendrán que asumir costos más altos. Y esto genera inflación. Si a esto le sumamos todos los otros factores que vimos en los videos anteriores, lo que tenemos son expectativas de inflación, que como ya explicamos, esto es la pescadilla o la profecía autocumplida. En el video próximo vamos a ver otro factor importante que es la confianza, que tiene que ver con el aspecto de que en 2003 la economía estaba rebotando. Eso lo vamos a ver en el próximo video.